Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima FEPASA ultima detalles para operar el servicio de cargas hacia la República Argentina, que en la brevedad se pondrá en marcha. Estamos haciendo nosotros full esto, mantenimiento de vía, ¿verdad? Para que dentro de poco creo que están viendo todos los detalles ya nuestra autoridad de Asunción, ¿verdad? Nuestro director de Asunción, todas las documentaciones, ya estaba hablando hace como 15 días atrás, vino nuestro gerente general. Está en reunión con la gente de la municipalidad, con la aduana. Se está viendo todos los detalles, parte de documentaciones, ¿verdad? Para poner todo en regla. Y nosotros le corresponde mantenimiento de vía, ¿verdad? Estamos también trabajando a full eso. Y lo que estamos haciendo es, nosotros acá estamos, yo tengo a mi cargo 7 funcionarios, ¿verdad? Y nos repartimos en todo, ¿verdad? Hay 3 funcionarios que están exclusivamente en mantenimiento de vía. Y sigue así, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo por el momento, y la vía principal que anteriormente estaba utilizando el tren pasajero, impecable estar. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es la paralela, los auxiliares, estamos poniendo todo, tenemos 4 paralelas, ¿verdad? Entonces estamos revisando todo uno por uno, los durmientes, algunos que otros que están podridos, estamos haciendo los cambios, ¿verdad? Porque de a poco vamos a utilizar todo otra vez esas vías paralelas que están por la vía principal. Todo tiene que estar como si en buenas condiciones, porque la idea era almacenar como 50, 60 contenedores, ¿verdad? Acá, en nuestro patio, ¿verdad? Entonces, todo tenemos que tener en orden las vías auxiliares. Y así estamos. ¿El depósito que pertenece a FEPASA está en condiciones? Sí, sí, está en condiciones. Esto falta un pequeño mantenimiento y ya está, ya para reactivarse de vuelta. La parte administrativa también, que posiblemente le vamos a dar también una oficina para la aduana, integrado, ¿verdad? Que Argentina y Paraguay, entonces ellos ya vinieron todos ya a ver, ¿verdad? Y ya nos dio un principio, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? Entonces ya tenemos todo, ya está todo presupuestado, la gente de Asunción ya tiene todo ya, y dentro de poco vamos a tener ya en buenas condiciones el depósito. Esto genera expectativa en el lugar, teniendo en cuenta el movimiento que se tendrá, donde varias instituciones estarán involucradas para este servicio que comenzará en la brevedad.